de ello? Está congelada. Ahorita se movió. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Medio se congela. Ajá, solo de Yoara veo. A mí no me ve, Ani. No, está en negro. Ajá, yo no la veo a usted. Yo veo a... ¡Ah, ya la veo! Sí, ya la veo, ya la veo, ya la veo. En alegres, Dios mío. Esta es como, así, como súper especial, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Liz no ha entrado? No, no ha entrado. No, es que... Oye, ¿para qué entro? Ya se fue. No, no puede ser. ¡Ani, qué mala! ¡Ani, no me maltrate! Es como cuando estábamos en la universidad. ¡Ah, ese tema! Ay, ¡adiós! Vamos. ¿Para qué? Ajá. Ay, no. Vaya, voy a intentar compartir, a ver cómo nos va. Ok. All right. Por rato se congela. De verdad. Ajá. No le sale como que tiene el internet muy lento. Porque no. La alerta. No me aparece nada de ello, en serio. Y ya vi aquí, está todo en orden. Dígale el del internet que no sirve. Ah, cállate, ese es el problema. Que le cambie caja. Y sí. La acaban de cambiar, ¿sabes? Que le cambien el router. Que me cambien todo, Dios mío. Hasta de compañía. No, pues cámbiese de compañía. Ay, no, vaya. ¿Y sigo congelada, no? Más o menos. Sí, sí. Por ratos. ¿Ven la pantalla? No vemos nada. Solo de Yoara veo. Y hoy ni a mí, Ani. Así estamos. ¿Está o no está? ¡Ay, no! ¡Picabú! Así estamos ahorita. Y aquí mire, está. ¿Y de verdad que Lisa ya no entró? Ahí está, no estén hablando si está entrando la niña. Ahorita está entrando, ya estaba adentro. Que no estaba, dice. Liz, no la veo, me voy a morir. All right. Qué bárbaro. ¿Y ya logran ver mi pantalla o todavía no? No, solo estamos las cuatro en pantalla. Dios mío, bueno, ok, entonces anoten. Abriré, pues, Word. Yes. Al menos que más que mande el link para proyectar. De Yoara puede abrir. El problema es que si mando el link tengo que abrir WhatsApp web y en eso se me vuelve a congelar todo de ello. No, y en el chat de aquí. Ajá. Espéreme, pues. Digo, no sé. Ahí hay para poner link o archivos. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Usted tranquila, tiene tiempo. Ustedes cuéntenme something. Usted tranquila. Vaya. Tárdese todo lo que quiera. ¡Qué barbaridad, sí. Ani! No, pues, para que se le funcione. No hay prisa, no hay prisa. Pues sí, pues no tiene que tener estrés. Evite el estrés. Sí, las arrugas, dice, las arrugas. Dios mío, no, ya no quiero más, en serio. Vaya, lamentablemente es ley de vida. Ay, no, de Yoara, don't say that. Eso no se vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Son señal de sabiduría. Eso sí de es cierto. Experiencia, de recorrido en esta vida. Dios mío. Mire, empezó supuestamente a usar la función de compartir las pantallas. Ajá. Pero no se ve nada. A ver, espérenme, pues. Y eso. Ya no hay ni que inventar para los niños. ¿Qué hicieron? No creer. ¿Qué pasó? Una mochila con luces. Qué cool. Ya no hay que inventar para los niños. Y es de unicornio. Y me sigue. Y me sí, sigo, es de unicornio. Y sigo congelado. No, hoy se salió de compartir pantalla. Ah, vaya, pero mire. Ve a ver tu tele. Buscaré. ¿Y ahora sí ve mi pantalla? No. Ay, y se está congelando usted.
Anda, ve, dale. Y no puedo compartir el archivo tampoco de llevar. ¿Por qué no lo puede copiar? ¿Traje de karate o de qué? Sí, de karate. ¿De taekwondo? ¿Qué archivo quiere pasar, Jessica? El PowerPoint. Sí, yo lo leo. Vaya, en el chat de aquí hay una función que dice archivo. Dele clic ahí y luego le da donde dice su ordenador o su equipo. Y ahí ya le va a abrir la pestaña. Ajá. Sí, 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 de sí, qué es el archivo que quiere pasar. Ahí me logré meter y todo, pero no me da mi cosito. Ay, no, no puede ser. ¿Lo tiene abierto? Sí. ¿El PowerPoint? Sí, lo cierro. Ciérrelo. Uh-huh. Es que sabe cuál es el problema. No, espérenme, ya sé qué voy a hacer. Ténganme paciencia, vaya. Obvio. Tranquila. ¿Y Liz aquí está o ya no está? Ahí está. ¿Y pues mañana? No, pero como mañana vi que los niños andaban ahí de... Ah, tapuzón. Sí, no, sí, sí. Hola, hola, hola. A mí no me pusieron una comisión. Ah. No, solo fueron 4 del equipo técnico. Y ahí nos quedamos nosotros haciendo otras cosas. Sí, fueron a termales de Alicante. Algo así, ajá. Ajá. Sí, solo fueron 4 del equipo técnico y todas las educadoras. No, yo trabajé ahí. De 7 a como 4:30. Como nos toca a todos los pobres. Sí. Trabajar. No, pero teníamos ahí que realizar otras cosas. Ajá, solo fueron seleccionados los del equipo técnico. Nada, Jessica no pudo. Dice que sí lo logré adjuntar, pero está cargando. Ah, ok. En algún momento, como dice Bob Esponja, 200 años después. Va a pasar. Imagínate. Entonces, sí, está bien, lento su inter. Dice que lleva 0, dice, de carga, digo, guardo. ¿No le dio enter? No. Sí, o sea, ahí está, que dice que va a cargar, pero y me da la opción de cancelarla, pero no me dice más nada. Y hoy no la veo ni a usted, ni a Ani, ni a Liz. No, la pero aquí estamos. Ya hablemos de otras cosas, pues. Estamos, teacher, no la vamos a dejar. Explíquenlo nunca. Y ahí porque no va a imaginar. Sí, cabal, ¿sabe qué? Yo les explico y ustedes van tomando nota, vaya. Vaya, está bien. Y si me congelo, me dicen que me congelé. Me sí, congelé. Sí, está congelada. Y entonces solo me escuchan. Sí, solo le escuchamos. Cortado, pero le escuchamos. Imagínense qué barbaridad. Bueno. Quantifiers. Los quantifiers, niñas, son palabritas, le decía yo a Deyoara cuando entró, que nos ayudan a decir la cantidad de algo sin específicamente decir el número. All right? So we can say many. Many es un quantifier, por ejemplo. A lot es otro quantifier. All right? So those are the quantifiers. ¿Algo me no sé aquí? Sí, proyecté lo que vimos o lo que está en la plataforma respecto a ese tema. Mire, me dice que la red... Qué raro. De ello ya la veo. Vaya, yo se fue. Revísenla. Vaya, ahorita. Ahorita abro el chat. No me he caído el chat todavía. Ahí dice que ya se fue. Bueno, anda tomándose un cafecito por ahí. Yeah. No, té, perdón, y agua. Ajá, and milk. No ha caído todavía, o a ustedes les ha caído en el chat. No, no ha caído. Uh-huh. ¿Y Liz está hablando o yo no la oigo? No me ha caído. Oh, no. En el chat de aquí, de Zoom. No ha caído.
A ver qué onda. ¿Qué problema hay? ¿Y usted ve la pantalla? Estoy proyectando. No. Yo la veo, ahora sí la veo a usted de Yohara y veo a Annie. No veo a Liz, pero sí veo el nombre de ella. Es que Liz no quiere que usted la vea. ¡Oh! Liz. Eli solo se ríe. Ay, Jessica. Ay, ya la oigo, Liz. Ay. Qué barbaridad, no la oigo, no la veo. Yo voy a llorar. Ay, no, qué chiste. Bueno, es la última clase de que se aflige, Jessica. Ay, pues sí, que tengo que dar el último tema. Bueno, ok, entonces les decía que los quantifiers, por la milésima vez, no sé ni cómo se dice eso, son palabritas que nos ayudan a expresar cantidad sin realmente decir cuántos. All right? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, all. Cuando usted dice all, like todos, ¿verdad? All es todos. All right, luego tenemos nearly all. All right, que es casi todos. Cuando ponemos near o nearly all es casi todos. All right, entonces vamos de todos a ninguno. All right, entonces tenemos los quantifiers que vamos desde el 100%, por decir algo, hasta el 0%. All right, entonces en este caso, vemos all sería el 100%. Cuando decimos todos los alumnos finish the platform. All students, o sea, Liz, Annie, and Joa, finished the platform. All right. Puedo decir nearly all, que es casi todos, the students finish the platform. Ahora, lo interesante es que vamos a poner el quantifier seguido de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos all students. Entonces, decimos quantifier plus noun. ¿Verdad? Noun puedo decir all cars, all students, all people, all the children, all the teachers. All right? Entonces, vamos. El quantifier inicia la oración. Entonces, yo digo, all my students. De Yohara, ya vi su pantalla. Ah, pues. Qué super, ya bajó el tráfico. Sí. Ahí ya veo a Liz también. ¡Hi, Liz! ¡Ay! ¡Ay! Sí, ya decía yo que cómo no iba a ver a Liz en el último día de clase. Y del año. All right, no mueva nada de llorar ahí, deje. Vaya. Right. Entonces, igual. ¿Eh? Entonces, aquí estamos diciendo all, que es el 100%. ¿Verdad? Nearly all sería el 90, 95%, 85% si usted quiere. Ahí va a depender de su porcentaje, ¿no? Nearly all. Luego seguimos con most. Podríamos decir que most es como el 75%, maybe. 75, 70%. All right. Veamos. ¿Y qué significa? Casi. Ah, most, la mayoría, perdón, la mayoría. All right. Most students. All right, entonces okay, la mayoría de estudiantes, whatever, right, terminan la plataforma, por decirle algo. Ahora, lo que tenemos que ver acá, independientemente del quantifier, que sea que nos indique 100% o vayamos bajando en la escala, es el 0%, tenemos que poner el quantifier antes, el nombre o el noun, ¿verdad? En este caso hablan de families. All families have one child. Nearly all families have one child. Most families have one child, ¿verdad? Entonces, family sería el noun, así como student sería el noun, ¿verdad? So you can say, most students, most children, most cars, lo que sea, de lo que usted se esté refiriendo, le va a seguir al quantifier. El quantifier inicia la oración, ¿ok? Luego vemos acá, bajando, vemos many. All right, a lot of and some. Entonces, estos es como, están como en el mismo bloque de porcentaje, digámoslo así. Quizás el que un poquito menos de estos dos es some, pero many o a lot of se disputan porcentaje. O sea, se dice many students o a lot of students. Hay muchos. Many o a lot of. Ahora, many lo podemos usar tanto, lo usamos de hecho para contables. ¿Verdad? ¿Se recuerdan los contables que vimos hace un par de meses atrás? A lot of puede ser para contable y no contable. En este caso tenemos families, obviamente las contamos, ¿cierto? Pero yo le digo a lot of traffic for Christmas
time. All right, a lot of traffic. Entonces yo puedo con, yo puedo usar a lot of tanto para contable como no contable. All right, entonces prácticamente el porcentaje es bien mínimo la diferencia entre ellos dos. De llevar a ustedes o de compartir. Sí, ahorita voy a compartir la presentación que mandó. Ah, qué súper. Yo dije, ahí está. Ya, la, ¿le cargó al fin? Sí, la ven. Ahorita no. Sí, la veo. Ok. Ah, yo no veo. Léndame. I can't see it. De llevar a I'm frozen. Yes. Am I frozen o me muevo? Frozen. Oh, no. ¿Y usted ve lo que estoy proyectando? No, I just see you sharing the screen, but I don't see what you're sharing. Bueno, ahorita estamos en la segunda slide. Donde decía a lot of, a many, a lot of, and some, ¿cierto? Uh-huh. All right, entonces yes. Tenemos many y a lot of, les decía que se disputan el porcentaje. La diferencia del uso, digamos que uno es para contables, que sería many, ahí está, que sería many, y a lot of, que sería para contable o no contable. All right, pero el patrón es el mismo, quantifier y luego el noun. All right, cuando ya decimos some, dejamos el porcentaje y es algunos. ¿Verdad? Some students, some family, some children, some, I don't know, some, whatever you want to talk about, all right? Entonces ya algunos, ya no es como tantos, ¿verdad? Como el many or a lot of. ¿Qué se quedó sin su clase? Niña, ya ve que la interés. All right, very good. De yo ahora no sé si me logra poner el otro. Yes, ya. Yeah. All right, all students. Ay, 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 ay. Ajá. All right. Entonces aquí si se fija decimos all students, siempre seguimos el quantifier que denota el 100%, students o families o con lo que usted, de lo que usted se refiere acá. Nearly all women, women es el plural de woman. All right? Uh-huh. Entonces en este caso si decimos casi todas las mujeres, vamos a usar women. No podría, no tendría sentido decir woman porque woman is single. All right, so tenemos que tener el cuidado que women nos quede como plural acá. All right, casi todas las mujeres o casi todos los hombres, si gusta, nearly all men. All right, acá lo que estamos viendo y recordando que hay nombres irregulares cuando se vuelven plurales. All right, women, woman se vuelve women, man se vuelve men, and mouse se vuelve mice. Entonces aquí diríamos nearly all women, nearly all men, nearly all mice. ¿Vale? Casi todos los ratones se murieron. Nearly all mice died. All right. Nearly all men, nearly all Salvadorian men are, no sé, ¿qué serían los hombres salvadoreños? Special. No comment. Nearly all men are, I don't know. Are crazy about soccer, for example. Nearly all, porque no todos, all right? Casi todos, right? Nearly all women are very intelligent. All right, so here it depends on what, yeah, of course, what we have to say. Entonces acá, cuando hablamos de quantifiers que denota todos o todas, en ese caso se vuelven plurales, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar los plurales irregulares para poderlo usar de la forma correcta. All right, next, okay, not many, a few, and few, all right, ya cuando ya vamos bajando en la escala y decimos not many people, all right, or not many students, or not many families, or not many children, le ponemos el no al many, para hacer lo contrario de many, le anteponemos el not, not many children go to school, for example. All right, or not many children are going to school next year. All right, because of the COVID situation. All right, entonces no muchos. A few, ya es como pocos. A few and few, igual el porcentaje, digamos que es bien cerca. A few students,
few students or whatever, you can use either or para decir pocos, all right? Y siempre sigue acá, siempre nos va a seguir ahí un noun, all right? Eso sería con la escala que tenemos, que es la misma escala que está en la, on the platform, all right? Of the quantifiers. Ahora, tenemos esto, el no one. No one means nothing, nobody, zero. Si all is 100%, no one is 0%. ¿Ok? Es nadie. ¿All right? O nada. En este caso, la diferencia de este con los demás es que aquí teníamos, por ejemplo, a few y luego plus noun, ¿cierto? Family, children, women, lo que estaba, a lo que usted se refería. Pero cuando decimos no one, vamos a usar un verbo, no un nombre. Entonces yo voy a decir no one watches TV. No one finished the platform. All right? Entonces, en lugar de que acá vaya un noun, voy a poner un verbo. All right? Porque aquí es como, en esto está encerrando a alguien o nadie. All right? Entonces ya no tiene sentido, no podemos decir no one people, for example. No one students. No one families. Ya no tiene sentido porque es como que en no one estamos encerrando el nombre. All right? El noun. Entonces ya tenemos que decir no one y usamos un verbo en lugar de un noun. Porque digamos que este, si lo queremos ver así, este sería el noun. Para que nos ayude a entender, este sería como el noun donde implica que nadie, o sea, nadie. Y luego tendríamos que usar un verbo. All right? Do you understand that? Yeah, thank you. Do you understand that? ¿Entendemos qué tenemos que poner después de los quantifiers? Excepto por no one. Después de todos estos quantifiers que Deyuara nos acaba de compartir acá. Thank you, Deyuara. Siempre vamos a poner all plus noun. Nearly all plus noun. Most plus noun. Many, a lot of, some plus noun. Not many, a few, and few. Plus noun, except no one. No one is plus verb. All right? No one pays attention. No one fights in the class. No one drinks coffee. No one, all right? Entonces usamos verbo aquí. Esa es la diferencia de no one con el resto de los demás quantifiers. Okay? Yes, you understand? All right, very good. Aquí en los ejemplos que nos sigue, decimos no one studies English in my family, for example, or no one studies English in school, no one studies English in, I don't know, in San Vicente, all right? Or no one comes to my party forever alone, nadie me quiere. All right, no one comes to my party. Entonces, si se fija lo que está en rojo, tanto studies como comes, es verbo. Ahora, fíjese cómo está conjugado ese verbo. ¿Quién me dice cómo está conjugado ese verbo ahí? ¿Cómo trato ese verbo yo ahí? ¿Quién me ayuda? El tema no me acuerdo, pero y están cambiando el último IS o en com. Se le está agregando ES. Exacto. Entonces no me acuerdo ahorita cómo le llama. El presente simple de ello. Ah, right? Pues es el presente simple singular. Entonces, cuando usted vea no one o nobody, cuando usted vea un, digamos, un noun que esté con el no y el one, por ejemplo, nobody, no one, el verbo se trata como que si este fuera tercera persona singular. De hecho, lo es. Ahora, entonces usted no va a decir no one study English. Va a decir no one studies English. No one comes to my party. Ahora, entonces este verbo, el verbo que vaya a acompañar la oración, debe siempre ser usado como que fuera tercera persona singular. O sea, he, she, it. All right. Okay. Si usted dice nobody igual, nobody studies English. Nobody y no one es lo mismo. All right. Usted dice nobody. Nobody studies. Nobody buys, I don't know, presents.
o no one, cualquiera de los dos, no importa, el verbo que le siga tiene que ser en tercera persona singular. All right, porque en español, ¿qué significa no one? Nadie. O nadie. Ni uno. Si usted quiere ponerlo así como más, más casi que a su traducción, sería ni uno estudia inglés. Pero es, en otras palabras, es nadie. Nadie estudia inglés, como el nobody. Es que me estoy acordando que hay una canción que así dice, no one, no one. Ah, ok. Entonces, in other words, is nobody, nadie. All right. Okay. Okay. Igual que, y eso es, no es que esté ahorita, pero cuando teníamos el no one o el nobody, es lo mismo para decir everybody. Cuando usted tenga everybody, siempre lo va a tratar como que fuese tercera persona singular. Everybody comes to my party. Everybody finishes the platform. Everybody finishes the platform. Entonces vemos eso, all right? Pero ahorita es el one o el nobody en este caso, pero como estamos en quantifiers, lo vemos ahí como no one, all right? Y siempre recordar que el verbo va a ir en tercera persona singular. All right, very good. Deyuara, no me deje de compartir ahí, please. Thank you, Deyuara. Se salió Lizette ahora. Deyuara, ¿me escucha? Ahora sí. All cortado, right. Pero sí. Ok. Se salió Liz. All right. Bueno, en lo que nos queda ahorita, veamos aquí. Vamos a hacer oraciones usando los quantifiers. ¿Ani me escucha, Ani? Sí, teacher. Ok, very good. Entonces, escojan ahí dos quantifiers de cada bloque. Del bloque que se aproxima mucho al 100%, dos de los que están en medio y dos de los últimos, all right? Y quiero una en especial con el no one, a ver cómo nos salen esas oraciones. ¿Ok? Ok. Dos con cada una, entonces. Sí. Yes, please, Deyuara. Ok. ¿Alguna que se le ocurra, Ani? Sí, se me ocurre ya hacer de vacaciones. Ay, bueno. ¿Cómo lo ponemos? Congelémonos. Ajá. Ya, ya se va a acabar la clase. Eso se me ocurre. Ah, la plataforma tenía unos ejercicios, supongamos. Ani, ¿qué le pasa, Ani? Ya no da más el hámster, dice Ani. Yo sé, Ani. Estamos súper cansadas. Yo sé, le faltan 9 minutitos, Ani, lo podemos lograr, yo sé. No, hombre, no hagamos oraciones, sigamos con la clase. Síganos explicando, de decir ya Ani. Ya está, Ani, hágala, apúrese, Ani. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué podemos poner? Ahí decía, la plataforma. Ani. Así, siguiendo con la plataforma, dice Ani. No. Mire, si le entendemos, ¿vaya? Jessica, no se asuste, si le entendemos, solo que estamos cansaditas ya. Podemos poner, vaya, siempre como Ani quiere referirse a la plataforma, entonces diga todos los ejercicios, o casi todos los ejercicios, o no sé, vaya. Vamos a ver esta cosa, porque no deja de editar. Vamos a ver, espérenme. Ahí está, sí, deja escribir. Entonces, casi todos los ejercicios. Nearly all exercise. Así sería, ¿verdad? Nearly all exercises, sí. Acuérdese que sería plural el exercises, porque sería casi todo. Exercise, Y puede ser no sé. Ay, no, qué pena. Ay, ay, vamos a poner esta, Ani, y me decís, ¿cuál? Si te parece, pero es que
que poner, pero... más que se fue el alero, que puede hacer rapidito las oraciones. Liz. Sí. Vaya, la otra es must. ¿Qué ponemos en must? Aquí de must dice, ay, vamos a ver. Oh. Mire, ¿quién hizo esa oración de Yohara? ¿Usted la hizo solita o con Ani? La primera. No, vaya sola. Vaya, ella eso es la... lo que pude, quería poner, ¿no? No, sí, sí. Nearly access on the platform are complete. Completed, very good. Completed, very good. Super, okay. Good sentence. Vamos con la siguiente. Sería, ¿cuál usamos, Ani? ¿Most o all? Al mejor, vamos a ver. Es que no es. Ya sé, most. All the kids play ball. ¿Le parece? Ajá. Sí, se ponga todo lo que sí. Ani. Lástima que no es mi jefe como para decirle, ¿verdad que sí, jefe? Y que me diga que sí a todo. Pero le puedo hacer, en este momento podemos hacer un roleplay. Sí. Ah, ok. Excuse me, Ani. Vamos a ver, es que no. Voy a tener que estudiar esto porque no mucho. Ay, ya ve, ya no es complicado. Ay, sí, es que me cuesta hacer oración. ¿Por qué? Vamos a ver con Al, era. Vaya, pero ahí puse esa. ¿Te parece o no te parece? Sí, está bien. No, si ya la había visto. Y pone no one. La canción. Ajá, pero la canción no me acuerdo el resto. No, ni yo. Solo sé qué dice. Eso. Si la canción es más. Ajá. No one, es de Alicia Keys, ya me acordé. Eso sí. Pero de hecho se llama así la canción, No One. Pero no me acuerdo qué más dice en alguna de las frases. No me acuerdo. Vamos a ver, voy a buscar la letra, a ver si me acuerdo. Yeah. Es que el, ¿cómo se llama? Ese es el coro, no one. Vamos a buscar ejercicios de esos porque, pues no mucho. Ajá, es que en la canción ese es solo no one, no one. Vamos a ver, no one. Ah, no, pero, ¿por qué vamos a buscar no one si esa es la última? Ah. Sería many. Many. Ah, ajá, ¿sí? Con many. Ah, mira, de most encontré una aquí, dice, it rains most days in winter. De most. Ajá, it. Okay. Vamos a ver, most, ajá. Ani, ¿y a dónde encontró esa oración? En Santo Google. Qué barbaridad, Ana Teresa Guzmán. Hágame una usted, esa no la quiero. Ah, vaya. con Mini ya hicimos las dos de arriba del primer segmento, ya la hicimos, Mini. Vamos con Mini. Mani, all books. Ah. Sí. Sí. Mani, all books. Con ese. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa con esos viejos? Ajá. Many old books. Ajá. ¿Qué quieres poner? Ajá. Ando, Ani. Decime en español, pues. Manny, ¿qué dijo? ¿Qué significaba? Muchos. Muchos. Vaya, hay muchos libros viejos. No sé. Ah, entonces tendrían que empezar con there are many old books. Ajá. Ah. Y acuérdate que la estructura en ese caso tiene que comenzar con el quantifier. ¿Sabe qué pueden poner? Podrían poner many old books are in the library.
Ajá, en la librera. Vaya, many on books and ¿así? Ajá, many. Ah, no, pero déjele el old books, de libros antiguos, ajá. Old. No, de viejo. Ah, de antiguo. De antiguo, ajá. Old. Sí. La siguiente es some. Yo ya hice eso. Te toca a vos, te voy a llevar. Qué bárbaro. Ah, ni pena te da, ¿verdad? Mi pena te da, qué barbaridad. ¿Es some o a lot? Some. Yo decía some es más fácil. Some people are crazy. Ajá, ajá. Vaya, ve. Sí, ya ve, ya hice dos suficientes. ¿Cuál dijiste? Y la Lisette se fue, en lo mejor se fue, nos lo abandonó. Y no sé. Sí, se peleó con people. Jessica. No. Ay, qué tremendo, Lee. Some people, dijiste. Are crazy. Espérate, Nata. Are crazy. Más en esta época. Are crazy, no are, de llevar a are. Are crazy. Okay. Vaya. Y en la siguiente serían, ¿cuál escogemos de esa? Not many, a few o few. A few, ¿qué es? Ah, not many. Pocos. A few. ¿Cómo? Pocos. ¿Vos? Pocos. Pocos. Es que se le corta. No, no lo entiendo. Pocos. Vamos a ver. En español sería hay pocos, se puede poner. Es que si le pones hay pocos. Sí, hay pocos. No, y ahí puede. Cambias la estructura. Sí, pocos. Pocos instrumentos musicales, algo así. Uh-huh. Pocos instrumentos musicales, pero ¿qué? Solo así, solo. Sí. Pocos instrumentos musicales de viento. Ay, no sé cómo se dice. De viento. De viento, ajá. ¿Sí? Y de verdad que son pocos. Mm. No sé. Entonces solo usamos few o a few. Cualquiera de las dos. Puede decir entonces pocos instrumentos. A few wind. Musical instrument. That's right, yeah. Okay. Oh, bueno. A few. Musical instrument. Solo que W en lugar de M, de ahora. Wind, musical instrument. Tenéis razón. Yeah. Siguiente. ¿Cuál vamos a hacer? Not many. Mejor con el no one. No one, no one. Vaya, le dijo la oración ahí, Annie. No uh-huh. One, no one. Y ponemos de Alicia Kay. Ajá. Uy, cala, qué mala. ¿Cómo sería, Jessica, si ponemos ninguna canción me gusta? De reggaetón, ninguna canción de reggaetón es buena. Solo que ahí ya no se es cambia. No one, porque no one es para personas. ¿Por qué no nos dijo eso? Sorry. Un pequeño detalle. Se congeló. Ajá. No, pues no, de no one's. No one. No one person's dance. Ah, here? Pero acuérdese que el person no va de Yohara, porque el no one es como que ya lleve.
Uh-huh. Diferente. Pues, entonces solo es no one y directamente el verbo después de no one. Entonces sería no one, no one dance her. Yes, uh-huh. No one dances y lo, uh-huh. Aquí, her. Dances here. ¿Está bien así? Sí, 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 sí. Exacto. Así. Yep. Very good. Terminamos. I know. Super. Very good. Yay. Very good. Okay, ladies. Pues nada. Gracias por tenerme paciencia este día porque la fue. Bueno. Se nos bueno. Corrió. Ya no quiso con nosotros. Muy relajado. Se aburrió. Aquí estoy. Se nos corrió. Aquí estoy, ¿me oyen? Vaya, ahí está. Ok, Bello y Annie, pues nada, agradecerles por la paciencia de este día, especialmente por la Inter, lo lamento de verdad. Ok, no hay problema. Y pues nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cuídense mucho y espero verlas en January. Gracias, gracias. Felices igualmente, fiestas. Felices fiestas. Se me cuida mucho. Sí, acuérdense que siempre no se ha ido. Tengan mucho cuidado. Así es. Sí, tengan exacto. mucho cuidado. Para todas. Así gracias, es. Igual. Un abrazo. Que cuídense. Disfruten mucho. Gracias. Adiós, buenas noches. Bye, bye. Good night. Bye. Bye.